agradecido por lo que tengo. Durante el proceso de aprender más acerca de la humildad, el más profundo resultado de todos fue el cambio de nuestra actitud ante Dios. Doce pasos y doce tradiciones, página 80. Hoy en día mis oraciones consisten mayormente en decirle gracias a mi poder superior por mi sobriedad y por la maravilla de la generosidad de Dios. Pero también tengo que pedir ayuda y fortaleza para cumplir con su voluntad para conmigo. Ya no tengo que pedir a Dios que a cada momento me rescate de situaciones en las que caigo por no hacer su voluntad. Ahora parece que mi gratitud está directamente ligada a la humildad. Mientras yo tenga la humildad para sentirme agradecido por lo que tengo, Dios continúa dándome lo necesario.